Con el empleo de ticket, las autoridades sabileñas del Ministerio de Justicia pretendían reemplazar los viejos mecanismos presenciales para sacar un turno, ayudar a evitar el acaparamiento y la reventa de citas para servicios jurídicos de alta demanda, así como las largas colas y la pérdida de tiempo innecesario. Sin embargo, muchos sabileños refieren que este sistema de reservaciones en línea no es del todo eficiente, pues, entre otras insatisfacciones, hoy es una realidad que las personas se demoran meses para obtener una fecha, sobre todo en el registro civil. Ante este escenario responden Jordan Carbonell Montiel, jefe de notaría en la provincia, y otros especialistas. Nuestras unidades notariales y registrales de la provincia, además del registro de la propiedad, se comenta que están colapsadas, para nada. Nosotros prestamos el servicio de manera organizada y ello no quiere decir que estén colapsadas. Cuando hablamos del término colapsada, quiere decir que el servicio se paró por X razón. Por lo tanto, nosotros, a partir de la alta radicación que vamos teniendo, dígase en estas unidades, notaría, registro de estado civil y registro de la propiedad, pues se ha tomado como una vía la organización de esa prestación de servicio y se ha tomado como alternativa el acceso a ticket. A ver, no podemos negar de que han existido muchas dificultades con respecto a la recepción de los asuntos específicamente en notaría y registro del Estado Civil, que es lo que más la población demanda. Tenemos también que las personas llegan el fin de semana y siguen solicitando los servicios a partir de esta plataforma de ticket, lo que se va acumulando llega el lunes entonces y siguen los servicios, aparecen los servicios cuando llega el registrador o llega el jefe de unidad de notaría a revisar. Lo que se ha tratado, a partir de conciliaciones con diferentes organismos, se ha tratado de ir poco a poco como resolviendo esas diferentes trabas. Ha existido un poco que limitaciones, dificultades sobre este tema que ha generado malestar en la población, incomodidades que se comprenden, son comprensibles, pero la directora provincial, así como las directoras municipales que tienen este servicio, le dan solución, se le explica a la población la parte técnica. Y el mayor malestar de la población es la sala de espera, que llevan tanto tiempo en la sala de espera, y esto es un sistema que ha venido ahora transitando, no solamente el Ministerio de Justicia, ya hay muchas unidades que están usando este servicio y que puede ser que la infraestructura no lo soporte, o puede, muchas causas técnicas que puede ser desconocimiento de las personas. Las tecnologías generan muchas cosas y van mucho más allá del factor humano. Surge entonces la interrogante: ¿y quienes no tienen acceso a un dispositivo móvil o internet, qué deben hacer? Las personas que no cuenten con un teléfono o son personas mayores que no accedan, no se quedan para nada desamparadas, sino que van a ser atendidas personalmente por el jefe de unidad, donde se le va a dar una explicación y se le va a atender de manera correcta. Lo que insisto, además, no es que sea una obligatoriedad como tal, literalmente una obligatoriedad, que el acceso a nuestras unidades notariales y del registro del Estado Civil sea obligatoriamente por el tema de, o sea, por ticket. Pese a las dificultades que existen con el uso de la plataforma para obtener una cita en las oficinas de notaría y registro de la propiedad, hasta la fecha se conoce que más del 85% de los servicios que prestan estas unidades de Ciego de Ávila se realizan a partir del acceso a ticket. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.